Bueno, a mí me toca ser un poco anfitrión de Cristina en la vorágine. Nos acabamos de conocer, pero compartimos como muchas cosas, ¿no? Editorial, que es Amargor. El prologuista de su libro Sin Nido, Locura y Exilio es Ivón Zubiela, un gran amigo de la vorágine y de la Solada Poética, que es el certamen de poesía crítica que organiza la vorágine cada año y que ya está en marcha con laboratorios poéticos ahora en los barrios, en Cueto, en Cisneros y demás. Y que en octubre y noviembre os adelanto, hay una, pues, como además, un bombardeo poético en la ciudad, en diferentes espacios. Y estaba yo recordando ahora la primera vez que vino Ivón Zubiela aquí, ¿no? Que estábamos, no sé si éramos menos gente todavía. Porque es una ciudad difícil para lo nuevo, ¿no? Luego se va haciendo peña y ahora Ivón ya cada vez que viene congrega multitudes, ¿no? Es un camino que la gente te vaya conociendo, y que aquí en una ciudad como esta, además con este bombardeo de actividades que tenemos, es complicado el presentar un nuevo autor, una nueva autora. Yo he podido ver el libro hoy apenas, pero siento tremendamente familiar. Primero porque personalmente tengo una relación con Colombia muy, muy fuerte, con exiliados colombianos, con la diáspora, diría yo que es una diáspora, no es un exilio, es una diáspora masiva, con el dolor del desarraigo profundo, y también con el otro exilio interior, ¿no? El de los desplazados internos en Colombia. Las cifras más optimistas son de 6 millones, 6 millones y medio, probablemente son más, que es un exilio también terrible, ¿no? El desplazado interno que es desarraigado absolutamente y que no encuentra sitio ni comprensión. Yo poco más voy a decir. Hay referencias, ahora lo hablaremos probablemente después, pero hay referencias en el libro, pues, de Gonzalo Arango, que quien no lo conozca se lo recomiendo, ¿no? El gran poeta nadaísta, sí. Colombiano, o León Gieco, el cantautor. En fin, hay referencias que para los que estamos en, digamos, una clave latinoamericana, son como muy familiares. Y agradecerle a Cristina que haya venido, porque está con una otitis tremenda, y de hecho hace un par de días evaluamos si cancelar o no, y al final, venga, pues lo hacemos con lo que seamos y como seamos, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, sí, agradecerte, sí, ¿verdad?, que hayas venido hasta acá. Gracias a ti y a Laura, claro, y a todas. Y nada, no sé, cuéntanos primero y después ya charlamos, estamos en familia, o sea que preséntanos un poco Sin Nido. Un poco Sin Nido, Locura y Exilio. Pues soy de Colombia, de la zona andina, y entro un poco en conflicto con una empresa multinacional que fue allí, y nos tuvimos que desplazar, exiliar, y de ahí nace, pues, el exilio, ¿no? El exilio del que más o menos, no es un libro que hable del exilio como tal, sino son experiencias de tener quizás una vista allí, cuando se vive allí en Colombia, ¿no? Cuando se tiene una vista de lo que es Europa, y cuando ya llegas, y ese sentimiento de acogida, o no. Es más o menos como esa parte de que cuando recién que llego de Colombia a España, y pues es un poco la vivencia, pero no solo mía, sino también colectiva, de otras personas, no necesariamente colombianas, sino de otras partes, el sentimiento que hay, ¿no? La perspectiva, y luego, pues, la realidad, ¿no? Con lo que te encuentras muchas veces, o lo primero que te llega. Tampoco entonces es como autobiográfico. Y luego, pues, ha nacido de una manera muy curiosa, porque ha sido la editorial que me ha invitado a publicar con ellos, en una presentación con en Logroño, que yo vivía en Logroño, y allí, pues, salí a leer espontáneamente, y me conocí con Chema, el editor, y bueno, ha salido la idea del proyecto. Tardó 2 años, y bueno, por fin en marzo se hizo realidad. Y luego, pues, la portada ha causado así un poquito de expectación. Es diseñada por mi hijo, y bueno, lo que significa es Nativo América, un poco destrozada como estamos, violada, masacrada, mutilada, y sin embargo, pues, aquí está el conflicto, que es la esperanza, ¿no? El eterno retorno, y la luna y el sol, que son nuestras deidades, la luna y el sol. Yo vengo de un pueblo que se llama Muisca. Los españoles allí, cuando fueron, nos llamaron a todos chibchas.
pero éramos chichas, sotagaos y muiscas, y todos de la misma zona andina. Entonces, esas son mis raíces. Bueno, el prólogo también fue pues, muy amable mi tío, aunque me lo ha escrito. Y en una primera parte, se puede decir así, es como dos bloquecitos que hay. En un bloquecito pues habla del sentimiento, ¿no? De cuando se llega. Y también está la parte más profunda de los amores, los desamores, los encuentros, los desencuentros. Un poquito como en estos dos bloques está el libro. Y... ¿Desamo? Sí. pues eso, que tengo otitis y entonces no sé si estoy gritando o si estoy hablando muy, muy bajito. Entonces con toda confianza me dice. Este se llama Loca y Acogida. De esos días que les cuento que salgo uno a la calle y no hay familia, no hay amigos, y te encuentras como ahí sentada en un banco preguntándote cosas, ¿no? Y empieza con una frase de León Gieco que dice, para poder de cola de amor. Cola de amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Loca y acogida. Pisando los pasos ausente, como opción, la locura. Solo sombra deambulando entre sombras. Sola e imperceptible. Como opción, me pierdo. Ante la decepción, demencia. Lágrimas danzarinas, pensamientos desordenados. Observando historias tan únicas, tan diferentes. Queriendo ser alguna y finalmente sé que no son nada. Y tal vez si uno de esos tantos abrazos me acogieran por un instante, súplica, déjenme permanecer con los ojos anclados en el olvido, los sentimientos nulos. Desierto constante de los sin alma, alma ausente para vivir esta carne, carne rota, y que la tristeza más nunca, nunca más sea mi amiga, amiga perenne, se mude por y para siempre a la hora, en esta hora que se seca mi piel, y la desnudez ya no parece lo básico, y desnudar mi ser. Empieza el agotamiento interminable, terrible, como la sangre misma que en río sugiere mi hermano. Solo un abrazo de acogida pedí solo, pero a cambio nada. La demencia les dejo como regalo. Este bueno ya nace de mirando pues al vecino, ¿no? Lo que hay, cómo se ve desde España pues a los vecinos. Entre la angustia y el deseo. Angustia y deseo, quedarse quieto también es huir. África. Llegando tarde a la orilla, llegando tarde al otro lado del océano, con canciones agotadas, palabras pequeñas, voces secas que ya no angustias. Ojos negros enterrados en caracolas, cuerpos de arena entumedecidos, llenando tus playas donde acoges a patadas y escupes discursos que no alimentan ni sirven de nada. No se hunden los sueños. No solo papeles mojados, es tu carne y tu putrefacta miseria perfumada llenándose de gusanos estelares. Son tus años que no valieron de nada, si para vivirlos has tenido que ortigar tus ojos, secar el corazón, simulando sonrisas y esperanzas sobre la nada. Quizás compres el CD o apadrines al niño desgraciado, pero ya nada borra la mancha. Y son nuestros pies cómplices y nuestras manos floreciendo semillas de mierda. Y son nuestras las lenguas de pus comiéndonos la miseria, cocidas en gigantescas ollas de inercia. ¿Sigo? Por favor. En este cojo una frase de José Mujica. La política es la lucha para que la mayoría de la gente viva mejor, y vivir mejor no es solo tener más, sino ser más feliz. Y nació de una noche en la ciudad donde vivía, que pues un hombre acostado durmiendo dentro de un cajero. Hambre.
Una ciudad sin nombre de noches perpetuas en la luz, hambre, como puñal afilado deslizándose en la entraña, ciudad laberinto de almas que reptan en soledades, demonios cabalgando en gritos de odio y opulencia, y el hambre dilatando pupilas de angustia, hambre, suma de todas las angustias recorre los mismos caminos, calle arriba, calle abajo, el hambre estalla en el silencio de tanto ruido. Castrados de lágrima, almas castradas de mano amiga, son los otros espectadores con ataúdes a cuestas y ya no miran. Ciegos en su pálida reja también agonizan, bajo la eterna tristeza, disfrazados en oficios sumisos. Y el hambre, el hambre, el hambre. Hablar en cristiano se llama este y pues nace de, estuve trabajando 3 años con una empresa en la que todos los días me decían que les hablara en cristiano. Y me costó entender que hablar en cristiano. Tomo otra frase de León Gieco. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Hablar en cristiano. Oye, hermano, has secuestrado a mi Dios piedra, mi Dios luna, me has atado el cabello en trenzas sumisas, cubriste mis pechos con vergüenza, mi vida tierna, la inocencia cambiaste por dolor y tortura. Me enseñaste a amar un Dios malévolo y vengativo, cargando una cruz ensangrentada y pesada. Hagamos un trato. Devuélveme las estrellas, mi luna, mis fechas. Devuélveme la tierra, la sonrisa. A mi hermano asesinado. Mi palabra quechua, chipcha, abstracta. Devuélveme la caracola y la esperanza. Entonces hablaré en cristiano. Pronunciaré las zetas, las es y las eses. Aquí tomo una frase de Gonzalo Arango. Queridos somos, el mundo no gira alrededor de los inventores de nuevos ruidos, sino en torno de los inventores de valores nuevos, y gira en silencio. Pesadilla y presente. Es el cansancio mismo, cansado de transitar cansancios, llevando piedras, apilando piedras sobre la historia de los pasos lentos, grises, refugiados en leves trincheras de sol, que se apaga de tanta lluvia derramada. No importa ya nada, ni la sangre que se funde en el lodo, ni el hermano asesinado, aunque su sonrisa de 16 años fuera solo una mueca muda de hambre. No importa más que el cansancio de andar siempre los mismos pasos, refugiados en leves trincheras del pasado, mirando un futuro gris, laberintos, laberintos ya recorridos. Enmudecemos en temas triviales, nos acicalamos entre sí las alas rotas que no volarán jamás a un cielo libre. Nacimos cansados, con el peso y la vejez a cuestas, inevitable desasosiego, con grilletes en los ojos. Hacemos solo lo que el eco dicta, sin esperar ni esperar algo, sobre el cansancio ya transitado, apilando lápidas y lagartos. Cuando tú me digas para. No, yo no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Ni se me ocurriría. Cuando tú quieres parar, paras. Sí. Bueno, este es una carta, se llama Carta que nunca envié. Y es un poco pensando, pues, en casa. De hecho, si no lo hubiera leído, lo iba a leer yo, porque digo, ese lo tiene que leer. Dale. Carta que nunca envié. Un mundo viejo con historia, las personas son buenas. No hay desaparecidos, todos duermen en colchones blandos, no hay chabolas, la juventud no es perseguida por bota o fusil. Es un mundo evolucionado. Todos los días hay lentejas y un amigo en casa.
Ay, madre, lo cierto es que en cada invierno congelada puedo morir. Mis hijos son perseguidos, son castigados, no he sabido por qué. Les molesta mi diario vivir, les molesta mi hambre y si pido, si argumento y participo. Les molesto si callo y me encierro. Les molesta mi escote o mi velo. Les molesta mi carne, mi deseo, mi tez. Vale, y bueno, aquí va uno del otro bloque, por cambiar un poquito el... Sin oportuno. Los ojos detenidos en el amparo de una mirada. No es azul el horizonte ni cesa de llover sobre estos cristales de insomnio. Ya no basta tu pupila gritando, las uñas desgastadas en humos que acompasa la histeria. Horas muertas en navajas reventando en llanto. Ya no hay agua para calmar sed, ni boca que pretenda agua. Secos están los párpados, yertas las manos, corazones enmarañados de tristezas infinitas. Témpanos son las ganas y el deseo puro voluntario. En el horizonte, detrás de los cristales, alguien pregunta si esto es válido. La respuesta es otoño, otoño, lágrima cruel del cielo que no cesa. Hojas muertas que caen, caen y caen, como todos los pesares que a las almas invaden, y se apilan en bancos de despojos. El beso ya no besa, no tiene peso lo abstracto. Nada les es oportuno, sin vida se reptan, juegan al sexo para poder soportar las tardes. No, sabes que estaba pensando que igual estaría bien que explicaras un poquito, yo salgo de la cultura muisca, para que entendieran un poco de dónde vienes, ¿no? Porque sí es otro cuento, es otra historia. Hoy un buen amigo, Héctor Arenas, compartía en Facebook este evento, un amigo que está en Colombia y que también está muy en el tema muisca, y no sé, a mí me gustaría que lo compartieras un poquito, ¿no? Que la gente entienda esa cultura, ese pueblo, de dónde viene y dónde está, si existe ya, si no existe. Pues de dónde venimos todavía nadie lo sabemos. El hombre nativo americano, ¿no? Es una parte, es un pueblo que está ubicado en la parte central de Colombia, le llamamos la zona andina, son las montañas, y pues fuimos los que menos resistimos a las invasiones, porque éramos muy pacíficos, al vivir tal vez por la forma en que se vivía en los montes muy altos, pues tampoco vimos la necesidad de tener muchos guerreros, sí que había, pero no con ánimo de invadir otros pueblos, éramos un pueblo muy pacífico. De hecho, hay una zona sagrada, el Alto del Sumapaz, donde está ubicada uno de los mayores páramos a nivel mundial, que es un termostato, que es allí donde está Endesa. Los lugares más fríos del mundo y más duro, con más víctimas en los últimos años. Históricamente ha sido Sí. muy, 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 muy durísimo porque en un principio pues por las tierras, ¿no? Los terratenientes, con la Guerra de los Mil Días y esto. Y luego pues las multinacionales, ¿no? No solamente por el tema hídrico, sino también por arena, por muchas. Entonces ha sido un pueblo muy azotado. Y venía esto del Sumapaz, es porque este nombre nosotros le llamamos Fusunga, es el páramo del Fusunga, que quiere decir a dónde van a terminar los mayores, donde uno va a morir, ¿no? Es un lugar sagrado y es donde se va a morir, pero bueno, pensamos que la muerte es un retorno, es un eterno retorno, ¿no? No es lineal, el concepto no es lineal, no naces, mueres y se acabó, sino que hay un proceso evolutivo y bueno, ese es en espiral. Los españoles le llamaron a este sitio Sumapaz, de tanta paz que se Respiraba. respiraba, ¿no? Subes a una montaña y puedes encontrarte una laguna gigante llena de unas plantas que se llaman frailejones, que son muy hermosos, pueden crecer 2, 3 metros,
Y bueno, cuando la invasión, pues nos fuimos para otros territorios. Últimamente nos hemos se ha trabajado en volver a reunirnos porque se han hecho pues varios estudios de apellidos, ¿no? Muchos que estuvimos inquietos, bueno, yo de dónde soy, mi apellido, por ejemplo, Boyacá significa el manto del chamán, mi apellido. Boyacá, el manto del chamán, y también el guardián del agua. Y entonces se ha vuelto, digamos, a tomar como reunión, se ha trabajado mucho sobre los cabildos, y a reconocernos como pueblo e incluso a reconocer la lengua, ¿no? A tratar de reunirla, recuperarla. Y bueno, de hecho este hay uno que pude hacer la traducción a Muiscacún, que es la lengua. Hablar en cristiano, pero no lo he traído. Está muy bien. En Muiscacún. Entonces se dice que cuando las cinco grandes naciones de América se unan, pues va a salvar al mundo, ¿no? Esto lo hablaban un poco los mayas. Las esperanzas, por ejemplo, del abuelo que... mi abuelo, pero no de sangre, sino mi abuelo de cultura, se llama Neusa. Entonces él dice que, bueno, que no hay mucha esperanza ya con lo de salvar a la Pachamama, ¿no? Parece que ya pudimos los seres humanos tener una oportunidad y pasamos el límite, sí. Había que parar e intentar retroceder, no, volver a reconocernos, volver a reconectar con la naturaleza, volver a ser seres humanos. Perdón, ¿qué es el Pachamama? La Pachamama es la madre tierra. La madre tierra, es que por si acaso yo me había perdido. Y estamos ahí, pues eso, el pueblo Muisca, estamos ahí pues un poco con el de lucha también para que los sitios sagrados sean respetados, para las piedras, bueno, una cantidad de cosas que hay, pues para que sean respetados, reconocidas y respetadas, aún pese a las intereses tan gigantes como la Unión Europea o Estados Unidos. Entonces estamos ahí un poco pues como en pie de lucha de mantenernos. Sí, pues yo creo que lo contara porque es muy interesante la recuperación, ¿no? Son pueblos muy golpeados, muy aculturados teóricamente, ¿no? Pero en la recuperación, que en Colombia hay varios ejemplos, ¿no? Lo que pasó con el pueblo huitoto después de la fiebre del caucho, que reconstruyeron la lengua, se rearmaron y después de ser casi exterminados, ahora es un pueblo no solamente autorreconocido, sino reconocido y demás, ¿no? Y en el caso de los muiscas, la impresión que yo tengo, igual que los chichas y demás, al estar en la zona andina, donde está la gran capital y hay ciudades importantes, hay también un imaginario sobre lo indígena, ¿no? Un indígena tiene que ir en taparrabos, tiene que ser como muy, ¿no?, primitivo y tal, ¿no? Entonces un indígena urbano, una indígena urbana, o Cristina, ¿no? Alguien diría, no, pues no es indígena, ¿no? Porque no corresponde con el imaginario, ¿no? Y por eso me gustaba, tú te defines como muisca, cuando en tus perfiles y demás, eso me gusta, ¿no? La autodefinición de, no, sí, yo soy muisca, ¿no? Sí. Pues cuando hubo el reconocimiento, la verdad es que me alegré mucho. Porque claro, dentro de esa recuperación, pues se puede uno acercar a los cabildos. En este caso me ha adoptado, yo he adoptado al abuelo por apellidos, por usos y costumbres. Entonces, por eso puedo decir es mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Y él también reconocerme como aprendiz. Porque en la recuperación... el reconocimiento también, oye, bueno, es muy importante para las personas saber de dónde vienes, porque si sabes dónde vienes, pues sabes un poco hacia dónde vas. Entonces estar un poco con el exilio, no poder volver a tu país por diferentes razones, no porque sea tu país, una bandera, una patria, sino todo lo que implica. Pues es importante el decir, bueno, soy
soy del pueblo. Sí, que soy. Soy del pueblo Muisca, y si eso el cuando hay el reconocimiento de usos, costumbres, incluso sangre, pues es algo muy bonito, ¿no? Como puede pasar a cualquiera de ustedes, decir, bueno, soy español. Pero claro, yo me tocó venir a vivir a España, que ya habían sido desplazados mi abuela y mi tatarabuela y los padres de ellos les habían quitado la tierra a los españoles. Vengo yo a vivir a España y pago el recibo en Endesa. Es una paradoja. Que se quedó con mi casa, por eso sin nido, locura y exilio, esto es una locura, ¿no? Entonces, es importante, el abuelo, por ejemplo, me decía, yo le preguntaba, ¿por qué estoy en España? Con todo esto, y me decía, una de las razones que me daba, por ejemplo, es que claro, cuando la invasión, pues hubo muchas violaciones, y claro, nuestras antepasadas, nuestras abuelas tuvieron españoles, entonces al venir aquí también es el digamos que como el hecho subjetivo, ¿no? Pues hay algún trabajo que hacer, ¿no? Digamos que son, vienen siendo como hijos. Yo, la última pregunta que te voy a hacer, luego ya sé, es sobre la poesía. Tenemos varios amigos exiliados, colombianos, exiliados, y hay mucha poesía ahí, ¿no? O sea, muchos escriben poesía, muchas escriben poesía. ¿La poesía ayuda en esto, en el desarraigo, la poesía ayuda a engancharte a otras cosas en la vida? ¿O por qué la poesía? Sí, yo pienso que la poesía, pues, te salva y entiendes también el mundo a través de la poesía. Estas palabras son de mi hijo, que un día me dice en la madrugada, la poesía te salva, la poesía es para entender el mundo. Y yo pienso que también en Nativoamérica y en Latinoamérica hay mucho de poesía. Somos muy dados a describir. No solamente porque haya un trauma, pero sí es como una forma de ver el mundo, ¿no? De contemplar la belleza o de contemplar lo que no te gusta o lo que te parece feo, ¿no? Al escribir o al exponerlo, a manera de poesía. Pero sí que hay, digamos que salva, ¿no? El hecho de leer y escribir, y reconocerse dentro de un poema. Es muy bonito leer a alguien o leer algo y reconocerse ahí. También hay mucha poética en la oralidad, ¿no? Porque cuando estás con los maestros o con un mamo, en esa oralidad hay una poética brutal, ¿no? En las metáforas, en las reinterpretaciones de los mitos, en la medicina que te dan, ¿no? Con la palabra. Ahí hay como mucha poética, ¿no? Muy potente. Sí, además que... Además es que, por ejemplo, para nosotros los muiscas no existe la palabra mío. Esto no es mío, no me pertenece. Y entonces ahí encerra una cantidad de poesía y de filosofía, además, porque no, lo tengo yo en este momento, ¿vale? Pero no me pertenece. Entonces no existe la palabra mío, no existe la palabra mi hijo. Y también cuando se expresa el ver, entonces, o el leer. Para nosotros, muchas culturas indígenas, por ejemplo, el leer no es interpretar los símbolos de las letras que componen las palabras, sino es mirar los ojos y ver más allá, y ver el alma. Eso es leerte, saber que me estás entendiendo o no. Entonces tiene, sí, muchísima poesía, y la forma también como nos relacionamos con los otros seres vivos, y con todos los seres. Es poético, ¿no? El respeto hacia una hormiga, hacia todas las cosas, o el hecho de pedir permiso para cortar una flor si hay que cortarla. Todo tiene mucha poesía. Bueno, si queréis conversar o luego ya terminemos lo que queráis.
Yo podría estar horas porque parece que es maravilloso. Bueno, es una tontería, no creo que te podamos devolver ni el sol ni la luna, pero por favor, tú no recuperes las tetas. Sí, es muy difícil además, ¿no? Sí, no, no conozco a nadie que la haya recuperado. Creo que es mucho más hermoso oírte así. Gracias. No, mil gracias por compartirlo, por venir hasta acá, por, bueno, esta es tu casa, te insisto, esta es la primera vez y en pequeñito, pero esta es una casa que acoge. Tratamos de generar comunidad, parte de lo que también, aquí también estamos conquistados y conquistadas internamente, y parte de lo que en este espacio laboral que hablamos mucho es que nos han roto el sentido de comunidad y nos han roto la necesidad de vivir en comunidad. Y en la vorágine lo que nos llevamos empeñando desde hace 4 años largos es en generar comunidad todo el tiempo, ¿no? A veces nos estrellamos, a veces funciona, a veces es hermosísimo, a veces es frustrante, pero bienvenida a esta comunidad que trata de escuchar antes de leer y que ojalá pueda venir de nuevo, compartir este, no solamente este trabajo, otras cosas y que bueno, abiertos a lo que quieras. Vale. Pues encantada porque hace también un sitio donde se tenga el concepto, ¿no? Un espacio donde se tenga el concepto comunidad. Es bastante importante y necesario. Sí, ya te digo, aquí creemos, lo hablamos mucho, ¿no? Que no es parte de lo que nos han robado a nosotros, ¿no? Y parte de lo que han convencido a mucha gente y nos han convencido también a nosotras, pero nos hemos ido... O tratamos de desaprender eso, es que solo uno puede salvarse o solo uno puede llegar a algún lado, y nuestra teoría es que solos y solas no vamos a ningún sitio, ¿no? Y que es en comunidad. Esa rotura de lazos, aquí parte de lo que nos ocurre, yo a veces, a mí me lo dijo una vez un cacique huitoto, me hizo una pregunta que me destrozó, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba tu tatarabuela? Y yo, idea. ¿Y tu bisabuelo? Y yo, creo que me sabía uno, y me dijo, ¿cómo sabes quién eres? Tenía toda la razón, ¿no? Pero aquí nos han robado bastante nuestra historia, nos han robado de dónde venimos, nos han robado porque vivimos de la desmemoria, ¿no? Entonces, este espacio es construir memoria. Yo lo poco que he podido leer de tu libro es un libro también con mucha memoria, y me parece muy importante, ¿no? Esa memoria no solamente personal, sino colectiva, el que mires a los otros, tus vecinos, tus vecinas, la gente que te rodea. Y creo que para los que somos de acá, que no sé si somos españoles, pero vivimos acá y nacimos acá, es un espejo potente, un espejo que se agradece, ¿no? Poderte mirar un espejo de esos ojos tuyos que vienes aquí y también nos ves y nos... ¿Nos lees? Nos lees. Así que bueno, agradecerte de verdad. Pues yo soy pues agradecida y soy de pocas palabras. Ya tenemos cerca porque recién llegado y sí, estoy cerca.